Amigos, por aquí destapando unos paquetitos que pedí por el cumpleaños de mi hijita más grande. Acompáñenme a destapar. Esto es lo primero que vamos a destapar. Por aquí viene un regalito muy especial para mi pequeña. Mi princesa va a cumplir seis añitos. Y entonces le mandamos a pedir, cada año le compramos una una cadenita de estas con el número del, del cumpleaños. Y pues ahí las va coleccionando, me encantan. Ahorita se las voy a enseñar. Miren qué bonita, siempre me gusta comprarle su cadenita con el número de su cumpleaños. Miren, este trae el número 6. Bien linda, y a ella le encantan cómo las cuida. Solo la del número 4, creo que fue que ya se le, se le rompió la cadena, pero ahí tiene el dije. Está muy bonito. Ahora vamos a ver qué trae este paquete, porque pedí muchas cositas para el cumpleaños de, de la nena, porque ya ven que no se puede salir. Entonces, para estar busca y busca en algunos lugares, eh, pues ella quería su cumpleaños así de esta temática del unicornio entonces me tocó pedir las cosas porque cuesta mucho ay por aquí lo que estoy destapando es el regalo amigos este es el regalito que le vamos a dar es lo que ella pidió no estos no amigos estos son unos chips <laughs> pero estos no estos no son los que <laughs> estos son unos chips de, de queso que la verdad no están tan ricos pero bueno <laughs> Eh, estos también los pedí por el cumpleñitos porque quiero hacerle unos, unos postrecitos aquí nada más así como esto solamente es en familia, ¿verdad? Entonces voy a hacer unos poquitos postrecitos, pero aprovechando que esto pues traía bastantes. Ahí están, mire, traen un montón, creo que son 24 y están bien bonitos para, para hacerles pastelitos o para ponerles en las loncheras con con algo allí, verdad, ensaladita y todo eso para hacerle su loncheritas más bonitas. Entonces esto me va a servir ahora para el cumpleaños, pero también para el día a día. Y esto es el regalito que le vamos a dar a ella, pero la verdad es que se lo vamos a guardar. No lo voy a destapar ahorita porque se lo vamos a guardar y se lo vamos a entregar el día de su cumple. Eso fue lo que ella pidió. Entonces ahora vamos a ver si vienen todas las demás cosas. Por lo menos el regalo ya vino, amigos. <laughs> Todavía estoy esperando algunas otras cosas. Pero miren, por aquí están los zapatos. Miren qué bonitos. Estos se los pedimos en Amazon. Por aquí les voy a estar dejando el link también. Miren, esta es la velita del cumpleaños. Les voy a estar dejando el link. De las cositas que nosotros ordenamos por si ustedes quieren pedir, para que ya no anden buscando y buscando, porque a mí me costó un montón encontrar cada una de las cositas, porque la temática pues eh, lo ameritaba, ¿verdad? Y cuesta encontrar, miren qué lindos, estos son bien bonitos y dan lucecitas, así como les gustan a los niños, <laughs> miren qué lindos están, estos son unos sketchers. Ahorita se los voy a enseñar bien para que los puedan apreciar, miren dan bastante lucecitas, solo aquí en la punta creo que es que dan las lucecitas pero, pero están bien bonitos y saben que me gusta mucho que no pesan, no pesan nada y entonces es algo que siempre me dice mi niña, ay yo quiero zapatos pero que no pesen, a ella no le gustan los zapatos muy pesados. Y entonces estos están lindos. Y también me gusta que no tengo que estarlos amarrando. Traen ahí unas cintas, pero solo son de adorno. Y eso hace más cómodo a la hora de ponerse los zapatos. Miren qué bonitos. Ella sí se puede amarrar los zapatos, pero hay veces que se los deja muy flojos y entonces se sueltan las cintas. Y, y entonces eso es lo que quería evitar, porque se pueden caer. Pero... Miren qué bonitos. Me gustaron mucho. Como les digo, por ahí les voy a dejar el link por si ustedes los quieren ordenar. Y este es el numerito, el número 6. Que va a cumplir 6 añitos, mi princesa. Y por aquí vamos a destapar. Esto también viene de Amazon. Miren, pero por aquí viene algo muy especial. Y la, la, la piñata más gigante del mundo. <laughs> no mentiras, amigos. La piñata miniatura que le tenemos que pedir. Como les digo. Eh, pues esto va a ser solamente en familia esta celebración, así que pues no tenía por qué comprar una piñata muy grande porque solo entre mis dos niñas la van a, a partir. Así que miren, por aquí está el unicornio, la mini piñata. Pero como les digo, si van a hacer una celebración así en pequeño, así como ahora que estamos atravesando por esta pandemia, pues definitivamente... Son poquito los invitados o mejor dicho, por ejemplo, en mi casa pues solamente somos nosotros de la familia, su hermanita. Miren qué bonito trae su cuernito ahí. Lo que sí veo con esta piñata es que viene como muy pelona. Entonces voy a tener que hacerle algunos arreglos por ahí. Es que a mí me encanta andar haciendo cositas así manuales. Así que pues le voy a tener que poner un poquito más de, de papel. Por aquí trae esto que es para sellar cuando, cuando ya abrimos ahí para ponerle los dulces. Por aquí si quedó muy roto pues entonces le, le ponemos ese sellito porque estas piñatas vienen bien frágiles entonces hay que tal vez reforzarlas un poquito o ver de qué manera le podemos eh, amarrar porque, porque se rompen muy rápido miren es bien pequeñita <laughs> está bien pequeñita pero como les digo justo para lo que la necesito y lo único que voy a hacer es ponerle ahí un poquito más de papel y listo Vamos a ver qué más viene en esta bolsita. Pedí muchas cositas. ¡Wow! Ya sé qué es. Esto es para el pastel. Fíjense que yo tenía uno ya hecho por ahí, pero lo utilicé para decorar el palo para la piñata. Así que me tocó pedir este. Este está bonito, me gusta, pero creo que los colores son un poquito más suaves de lo que se ve en la foto. Pero está bien bonito. La verdad está muy bonito. Sí trae trae varios globitos. Lo único que yo les digo que me hubiera gustado que los colores fueran un poco más intensos, pero es cuestión de gustos. Ahora esto viene de Walmart. En esta cajita vamos a ver qué es. Oh, yo creo que estas son cosas nada más mías. Este. ¿Saben que esto yo ya lo había pedido antes? Viene Walmart. Esto yo ya lo había pedido antes, pero no llegó. Entonces uh, tuve que volver a ordenarlo. Yo lo había pedido por Amazon y no me llegó. Entonces lo tuve que volver a ordenar por Walmart. Y bueno, pues este es un eritritol que estoy utilizando ahora en vez de azúcar de caña. Entonces estoy utilizando eritritol. Pero eh, vamos a ver cómo viene esto. Lo de Amazon me gustaba porque esta es, esta es una mayonesa de, de aguacate. Y las de Amazon venían con sabor chipotle y esa es la que a mí, a mí me había gustado. Pero... Eh, pues ya no llegaron, entonces tuve que ordenarlas en Walmart y en Walmart solamente había pues este sabor que es uh, normal, ¿verdad? la regular. Entonces, pero me gusta que las empacaron muy bonito, miren bien empacaditas. Solo les voy a mostrar porque ya tengo este clip puesto en este video, miren son de aguacate, me gustan porque están hechas 100% con aceite de aguacate, no tienen eh, otros aceites agregados, entonces pues. Pues eso la hace más saludable. Miren. Es esta. Y también. Eh, que está eh, los huevos. Que, con los que están haciendo esta mayonesa. Dice que son de gallinas criadas en el patio. <laughs> bueno. Pues la verdad es que sí está buena. Ya la he probado. Y está muy rica. Pero les digo que me gusta más la otra. La que tiene chipotle. Pero la de chipotle solamente estaba en Amazon. Por algún motivo no llegó el, el pedido. Y no creo que sea cuestión de Amazon, sino más bien del correo, porque a veces el correo es el que pierde los pedidos. Entonces, este sí, si ustedes tienen una dirección más segura, pues ahí lo pueden pedir. Ahí les voy a dejar también el link. Y bueno, por aquí vamos a seguir destapando porque a mí ya saben me encanta hablar, pero mejor veamos qué más vienen en estos paquetitos. Y eso de que no llegan los los paquetes, eso es en de todos amigos, a veces eh, me ha pasado también con Walmart, me ha pasado con Amazon, pero creo que no es cuestión de Walmart ni de Amazon, sino del correo, ¿verdad? Pero bueno, esto sí llegó. Y esto quiero ver qué es esto. Ah, sí, ya me acordé, amigos. La verdad es que todos llevamos un niño dentro, y así que yo pedí esto, especialmente para mí. Es de niños, pero la verdad es que a mí me encanta esta temática. Y bueno, pues <laughs> ordené esto. Esto sí para mis niñas, porque yo no voy a comer con esto, ¿verdad? Pero lo demás sí. Lo voy a estar utilizando yo. Bueno, y también mis niñas, porque ya saben, a ellas también les va a gustar. Pero estos son para ellas. Miren esto, qué lindo. Es un vasito de Hello Kitty. Este paquetito completo, creo que cuesta como 20 dólares y trae varias cositas. Miren qué bonito. Por ahí les voy a dejar también el link por si lo quieren pedir. Este está en Amazon. Me costó muchísimo porque eh, los ponen y a veces uno solo los pone en la lista de, de deseos, ¿no? Y, y, o los pone en el carrito y nunca los pide. Y entonces pasaron varios meses y ya no los estaban poniendo, ya se habían agotado y cuando cada que los quería pedir ya no habían, me ofrecían otros, pero yo quería este y entonces... Ahora que estaba haciendo los pedidos lo, lo volví a buscar y estaba disponible y decía que solo hacían cinco en stock, pero yo sé que tal vez es estrategia. Pero entonces lo pedí y miren, ahora sí ya tengo mi tazoncito. Miren qué lindo está. Este está bien bonito para el cereal, para el yogur, para el, para estos pudines de chía. Miren qué lindo. También trae su platito. Está bien bonito y me pareció que pues estaba a buen precio miren qué bonitas los cubiertos como les digo pues sí para las niñas pero están bien lindos más adelante les voy a enseñar todo lo demás que pedimos porque para no hacerles tan largo este video que ya está largo pero este este me encantó amigos espero que les haya gustado a ustedes también suscríbanse al canal comenten compartan y ya saben los quiero mucho hasta la próxima bye